No Concello do Grove hai unhas 900 persoas estranxeiras empadronadas, unha realidade social que crea novas necesidades. Unha delas se ha de fomentar a súa empregabilidade como autónomos. Con ese obxectivo nace Amigrove, a Asociación de Migrantes do Grove. O colectivo xorde co apoio de UPTA, entidade coa que xa comezaron a colaborar. Permitirnos esta alianza estratégica para que de la mano de UPTA dentro de uno de nuestros podamos cumplir con uno de nuestros objetivos, que es mejorar la empleabilidad de la comunidad, de nuestra comunidad inmigrante, a través de nada más y nada menos el tan deseado autoempleo. Pola súa banda, UPTA cree que a nova asociación será clave para fomentar a integración das persoas inmigrantes no mercado laboral. Si es difícil ser autónomo o autónoma para los españoles, ser autónomo o autónoma para los extranjeros es mucho más complicado. Por una sencilla razón, porque todo el entorno administrativo, toda la generación de burocracia necesaria para poder tener un permiso de trabajo por cuenta propia es un auténtico freno a la hora de desarrollar actividades económicas. En concreto, Amigrove pon o foco nas trabas burocráticas e no interminable papeleo o que lle ten que facer fronte un inmigrante para poder impulsar o seu proxecto. Hai muchas trabas burocráticas que no se pueden solventar en el momento. Hay que tener conocimiento para, y en el interín que te haces con el conocimiento de que lees las, de que se leen las normas, de que se leen los requisitos, de que te informas, de que visitas a un abogado de migración, visitas a una gestoría. Amigrove terá o seu centro de acción neste municipio, pero nace con vocación de servizo a toda a comarca do Salnés e co obxectivo de expandirse ao resto da provincia. Esa é nuestra proyección. Poder ampliarnos al ámbito provincial. O colectivo conta xa con 40 membros. En toda a comarca do Salnés hai uns 8.500 traballadores autónomos, dos que xa o 14% son persoas non nacidas en España.